Presenta el Ayuntamiento de José María Morelos su paquete fiscal a ejercer en el 2022 con 318 millones de pesos solicitados al Congreso del Estado. Buscan la manera de que exista más contribución por parte de la gente del municipio, señaló el presidente municipal Eric Borges Yam. Estos recursos deberán ser aprobados por los legisladores antes de concluir el mes de diciembre. Porque al momento que no trabajen, están quedando como aviadores. Sí. Entonces ya el tema aquí es de... Pues aquí no hay temor a los costos políticos. Aquí sí hay un amor y cariño y servicio hacia el pueblo de José María Morelos para rescatar lo que tanto se había perdido. Tenemos un presupuesto de 318 que estamos solicitando hoy el tema para José María Morelos. El presupuesto se entregó el sábado en la noche. Ajá. Ya no estamos esperando ahorita que se vaya el procedimiento y nos hablen, pero sí. Ya presentamos nuestro paquete fiscal. Es una captación muy baja en ese tema. Sin embargo, estamos procesando todo. Hay una captación muy baja, el cual tendremos la oportunidad de ver en todo su momento. Pero bueno, yo te diría, como le digo hoy, cada martes participo en una apertura con una plática con ciudadanos y decirles que pues, todavía vamos a 2 meses. Denme oportunidad para que vayamos avanzando. Eric Borges reconoció que en José María Morelos un problema añejo y de toda la vida ha sido el de la recaudación muy baja que hay con los contribuyentes. Tan es así que en impuesto predial no se logra recaudar mucho y es por ello que la necesidad que el Congreso ayude con la autorización de esos recursos para el municipio y con ello se realice obra pública en las comunidades. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.